Estamos en Cuenca, hay que aclararlo. Por ahí en el año 2019 fundé un movimiento de hecho llamado Renovación. En la búsqueda de un espacio para ya pasar a la política formal en el 2022, con acompañamiento del Consejo Nacional Electoral, su asesoría y por supuesto está documentado, Renovación Movimiento de Hecho se fundó con el extinto movimiento Juntos Podemos, movimiento que tenía tarjeta amarilla y estaba por desaparecer. Esa fusión legalmente constituida se hizo el 4 de febrero del año 2022, hace un año y unos cuantos meses. En ese ejercicio, mucha gente de Juntos Podemos decidió no ser parte de Reto. Algunos se quedaron, como seguramente quieren saber, Paul Carrasco, mi amigo y compañero de Reto, que quedó dentro de Reto. Sin embargo, en los últimos meses, como es de conocimiento público, mi gran amigo Paul Carrasco tomó la decisión de acercarse al gobierno nacional. Algo, y tengo que ser auténtico, que no le gustó a la militancia de Reto. Algo que le incomodó a la militancia de Reto. Eso no tiene absolutamente nada de malo, no quiere decir de que tengamos diferencias personales con Paul, al contrario, espero poder verlo el día de hoy a Paul y tomarme un café con él, pero sí Reto, al ser una fuerza política nueva que hoy objetivamente se encuentra crítica a ese legado de ineficiencia, a ese legado de inoperancia, de indolencia que nos deja el gobierno nacional, no podía permitir que un militante de Reto sea parte del gobierno nacional. Así que la decisión que tomó Paul Carrasco para ir a una función, a la primera función del Estado de aquí en Azuay, fue una decisión personal. Pero quiero que quede claro eso. Eso de ninguna manera quiere decir que el movimiento Reto se encuentra dividido. De ninguna manera quiere decir que el movimiento Reto tiene problemas en la provincia de Azuay. No he visto desde el año pasado, recuerdo, tenemos un año de fundado, al movimiento Reto más fuerte y más consolidado que nunca. Y por eso siempre mi agradecimiento a David López y su liderazgo aquí en la provincia de Azuay.